Payasos, primera parte. Abuela. ¿Qué haces? ¡Ajá!
Llevo casi 30 años trabajando. Para ser un buen payaso es necesario tener cierta edad, experiencia. Hay que haber vivido, que haber pasado hambre. Tienes que haber vivido, si no, no se puede expresar nada. Una persona joven no puede hacerlo. Se necesita una determinada madurez. Mi caracterización es un regalo de un famoso pintor suizo, de Fock. Me pintó y dijo: esta es tu caracterización, aprovéchala bien. La llevo desde entonces, y de eso hace ya más de 20 años. Es una ley no escrita que cada payaso tenga su propia caracterización. Por supuesto, siempre hay plagios. Esta es mi hija. Colabora conmigo en el número. Ella es la bailarina. Trabaja en el alambre. Yo soy el payaso que trata de imitar lo que hace la bailarina. Naturalmente, al principio sale mal. Sin embargo, al final lo hago mejor que ella. Esa es toda la historia. He intentado encontrar mi propio estilo. Lo de siempre. Hacer de torpe, aunque de un modo fino y limpio. No con un mazo de madera, sino con el corazón.